Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Super Mario Odyssey. Mirad alrededor. Saltar la B, ¿vale? Correr, saltar, mirar alrededor, ¿vale? Pues vamos a comenzar Super Mario Odyssey. Nota, a día de hoy no he jugado nunca este juego y no he visto absolutamente nada de este juego, así que todo es nuevo para mí. Si me salto alguna cosa importante y ya lo sabéis, por favor, me lo podéis decir sin ningún problema. Obviamente, evitando spoilers. A ver si, oye, vuélvete que está el arma suprema aquí escondida. Si me lo van a decir un poco más adelante, no es necesario. Pero bueno, venga, vamos. Se maneja bien. Ostras, como sprinta Mario. ¿Algún control más? Bueno, la A también es saltar, ¿eh? Esto me fija la cámara. Vale. ¿Se puede saltar hacia adelante? Ah, sí, sí. ¿Quién eres tú? A ti te lo voy a decir. No serás uno de ellos, ¿no? No, me recuerda el 64. Está guay, está guay. Perdona por haberme ido volando, la verdad es que me asusto fácilmente. He visto todo lo que pasó en la aeronave y... ¿Te encuentras bien? Menuda caída. Has aterrizado en el Reino Sombrero. Ese monstruo acaba de atacarnos. Y por si fuera poco, también se ha llevado a mi hermana pequeña. Iba a subirme de inmediato a una nave y darle su merecido al monstruo. Pero no ha dejado ninguna en condiciones de volar. Bueno, ahora que lo pienso, en el reino vecino hay una nave antigua que igual puedo usar, pero... Para llegar allí tengo que alcanzar la cima de esa torre, y ahí siguen los abusones que iban con el monstruo. ¿Se me ocurre algo? ¿Unimos fuerzas? Después de todo, tenemos básicamente el mismo objetivo. Rescatemos juntos a las chicas. A ver, ¿no es tu estilo? ¿Qué tal así? Así sí. Capi te acompañará a partir de ahora. Capi, muy bien. Prueba a lanzarme con I. Muy bien. Lanzar sombrero, también puedes agitar los Joy-Con para hacerlo, a ver. Ah, pero esto es circular. Uf, esto va a ser una movida que flipas. Vale, aquí no me dejo nada. ¿Irás a lo alto de la torre por nosotros? ¡Qué valor! Me quito el sombrero. Chistes de sombreros, qué bueno. Y aquí no hay nada de nada. Vale, tirarme ahí no es óptimo.
Vale, la neblina la quito con la gorra. Bueno, con la gorra, Capi, vamos a llamarla con propiedad. No sé si hay daño de caída. Pues venga. ¡Wii! No sé si es la mejor manera para desplazarte. ¡Ah, tienes voltereta! Ah, pero no es infinito. ¿Cómo? ¡Los arranca la gorra! ¡Oh no! Han destruido nuestra flota. Son sombreros también. Bowser y Peach. Lanzar sombrero. ¡Ah, vale! ¡Ostras, todo lo que había ahí, ¿no? Vale. Dame las monedas. Sí, sí, sí. ¡Ostras! O sea, que hay que hacer mazo de movidas con la gorra. ¡Mira los pajarillos cantores! ¿Hay un número de monedas por nivel? ¿Y aquí abajo qué? ¡Hombre! ¿Las pilla la gorra? ¿Porque me aplaudan? Sí, las pilla, vale. Pues eso es importante, entonces, que las pille la gorrita también. Y solo tengo este golpe. ¿Cómo me agachaba? Bueno, con la voltereta un poco también. Está cheta la gorra. 101, no, pues no son 100 por nivel. No son 100 por nivel, no. Lo que no sé si luego habrá un recuento. Ostras, pero... ¡Ay! No sube tanto ni se engancha. Ah, sí, se engancha, sí. ¡No! Uy, hasta que me haga los controles de esto, ¿eh? No se maneja mal, de todas maneras. ¡Se ha puesto perdido! Uf, no me fastidies que aquí también hay truquis. ¡Uy, qué golpe se ha llevado! Vale, hay monedas en cada póster. ¡Joder! Me he puesto perdido de hollín. ¿Sube? ¡Sube! ¿Qué me cuentas? Bienvenido a Villa Chistera, el orgullo del reino sombrero. Por cierto, ¿os he oído hablar de la guía? ¿Cómo? ¡Puf! No apetece. Puedes consultarla en cualquier momento. Tan solo pulsa más para abrir el menú y luego selecciona guía. Vale. Hombre, a ver, me lo irán diciendo por el camino. Entiendo. Vale, me falta estos dos sombreros. Bueno, y esto. Entonces, si hago así... Ah... Vale, voy pillando. ¿Qué me escondéis aquí? Míralo. 40 monedas aquí. Ahí va, qué guapo. No sé si es necesario... ¿Cómo? Ah, vale, tienes estos golpes también. Vale, culetazo no, quiero salir disparado. Pero eso es con la gorra. ¿Cómo he hecho el salto ese? No sé cómo ha salido el... Ni idea, pero bueno. Ya iré aprendiendo. Mi novio se encuentra en la torre, espero que no le haya pasado nada. Yo también lo espero, pobrecillo. Los arbustos estos no hay nada, ¿no? Otra vez, el festival de la moneda. A ver.
Ah, y sale agua. Este le he mirado, ¿verdad? Salta y lánzame a ese poste. Sí, es lo que he hecho. Vale. ¿Y aquí qué? ¿Cómo? Pero esta gorra está cheta, Chapi. Hola, quiero hablar contigo. Creo que los amigos del monstruo siguen ahí arriba. Quiero hacer algo, pero solo puedo quedarme flotando por aquí. Consejo de viaje, lanzar y mantener. Seguro que te gustaría poder romper una vez una torre de cajas o golpear un bloque muchas veces seguidas. Pues solo tienes que mantener pulsado Y para lanzar el sombrero y que se quede dando vueltas. ¿Cómo? ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡He saltado la gorra! ¡Ah! O sea que puedo rebotar con ella. ¿Cuántos pajarillos? ¡Buah! ¡Qué movida de juego! Uf, mucho movimiento. Así se hace. ¿Cómo se hace la voz? ¿Qué champiñones más monos son amigos tuyos? La verdad que no. ¿Cómo salto tanto después de un salto? No sé si sirve para algo la florecilla. ¿Y ese corazón? ¿Y si salto? Se mantiene también. A ver, eso está bien para algún salto complicado. Sube. Lánzame contra la puerta, tranquilo. Estoy quitando pósters. Pero porque a veces me aplauden. A ver, apunta, Mario. Interior de la torre sombrero. Vale. ¡Qué guapo! Digo, el agua está fría, ¿no? ¡La moneda! ¿Qué alto está eso? A ver si me puedes lanzar contra una rana. Soy la rana. Ribbit. Ostras, qué guapo. Has capturado una rana. Ostras. Qué guapo está este juego. Y no llevo ni 15 minutos. Vale, en el agua era como pez en el agua, ¿no? Nah, este juego ya es una maravilla, 10 de 10. Vale, ¿cómo llego allí? Menos mal que no tiene daño de caída, porque si no, pobre rana. Creo que llego de un salto, ¿verdad? Ah, puede sprintar también. Ah, bien. Nah, si esto... Perfecto. Si tiene bloques secretos, me extraña que tengas que recoger un número. ¿Y cómo salgo de la rana? ¿Qué narices? Eso agitando el mando. Qué movida, cómo mola. Vale, me he dejado un bloque. Me lo apunto. Vale, ¿y qué hago con estos?
Me atacan, ¿no? No, los pisas y ya está. Qué movida, cómo mola. Perfecto. A ver, los bloques. No, pero sube. Perfecto. Madre mía, cómo salta la rana. Ah, vale, pilla automáticamente la moneda. Vale, vale. Cuidado que casi me lanzo al vacío. Bueno. A ver, céntrate, ranita. ¿Y este corazón qué hace? Ah, bueno, tengo vida. 3 y vida. Supongo que te cura un poquito. Ah, le he dado algo. Me da puro aquel bloque. Vuelvo a por él. Bueno, me lo dejo pendiente. Si al final son importantes las monedas, vuelvo. ¡6 vidas! Todavía no sé cómo funciona la vida. Está debajo de mi cama. Entiendo que no la veis. Pero bueno, de un 3 ha cambiado a un 6. Torre sombrero. ¿Quieres esconderte con nosotros? Te haremos un hueco. ¡Qué majos! Mi novia estaba en la plaza. Espero que se encuentre a salvo. Ah, sí, preguntó. Aquí hay una puerta. Preguntó un sombrero. Mi novio está por allí. Sí, sí. Ten mucho cuidado. Esos abusones que obedecen al monstruo siguen en la torre. Vale, creo que no me dejo nada. ¿Qué es esa música que oigo? Sí, yo también la oigo un poco. Son conejillos. El jefe tenía razón. Aquí está el tipo del mostacho. Y va siendo hora de presentarnos. Somos los encargados de coordinar la boda de la pajarejita feliz. Somos los Brudals. Nosotros ya nos íbamos porque tenemos el tesoro que buscábamos. Pero ahora que estás aquí, tendremos que hacer algo para detenerte. Forma parte de nuestro contrato. Vale, ¿y qué hago contigo? Vale. ¿Me dejáis pillar las monedas, por fin? Ay, 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 ay. ¿Qué tengo que pisar ahora donde esté el tipo? ¿Este no es? Ah, vale, se pueden eliminar los otros sombreritos. Ah, ¿ya? Pues lo acabo de reventar. ¿Cómo? No, el Capi es la caña, ¿eh? Te convierte en lo que quieras. Super Mario Odyssey. Buena intro. Un poquito de movimiento, tu mini boss. Me gusta cómo empieza. Ostras, va a estar chulo, ¿eh? Es que Mario no falla. Reino de las cataratas. Salto del fósil. O sea, son niveles. Ostras, cómo mola yo. Mira mi botillo. Qué bueno. Bueno, pues no sé para qué son las monedas. Nuestra primera energiluna. Menudo viaje, menos mal que ya hemos llegado al reino de las cataratas. Después de capturar ese cable, me siento rebosante de energía. Bueno, sigamos. Sé que en este reino se encuentra el medio de transporte que necesitamos. Vamos a buscarlo. Vale, esto es el checkpoint. Base de la catarata.
Ostras, se ve muy bien, ¿eh? Ah, digo, quiero un pajarillo. No me lo puedo quedar. Ah. Mira, hay un Goomba. Ostras, además de 8 bits, ¿no? O 16, no me acuerdo cuánto era. 8, ¿qué diría yo? Consejo de viaje, lanzamiento retornante. Tras lanzar tu sombrero, agita los Joy-Con para hacer un lanzamiento retornante. El sombrero volará al objetivo más cercano, no importará si tu puntería no es igual de buena todo el rato. Ah, vale, o sea, izquierda o derecha, vale. O sea, si hago así... Ah, ostras. Uy. Pues bien. ¿Me dais dinero por el morro? No sé para qué son las monedas. No me gusta no saber. Un chomp. Ostras. ¿Qué es esto? Suelta, suelta. Quiero soltar. Ostras, son las monedas rojas de como el Super Mario 64, pero aquí hay 40.000. Aquí, chiquitín. Lo que no sé si atraviesa. No, se choca ya. Me va a dar. ¡Ay! Le he dado sin querer. Ah, vale. Bueno, sí, entiendo. Vale. Pues le he enchufado sin querer, la verdad. ¿Aquí? Está muy lejos. Sí, está muy lejos. A ver, Energiluna, ¿qué eres? Has conseguido una luna, nuestra primera Energiluna. Ostras, 3 del 6 del 23, viene hasta la fecha, donde la he pillado. Mi point. Multiluna sobre la catarata. O sea, son misiones para ir pillando lunas. Bien hecho, has conseguido una luna. Para diferenciarlas del satélite, solemos llamarlas energilunas. Básicamente son pura energía condensada y pueden activar naves y un montón de cosas. ¿Las conocías? Pues no. O sea, son las estrellas. ¿Pero dónde vienen reflejadas? Ah, mira, ahí. Una. O sea, hay una, dos, tres, cuatro y cinco lunas en este nivel, entiendo. Ahí está, eso es lo que buscábamos. Vaya, me lo imaginaba en mejor estado. Ah, no, solo es un modelo antiguo. Estoy seguro de que volará sin problemas. Vamos a ver si arranca. Lánzame al globo. Vale, funciona con lunas. Entiendo. Ya sé cómo va el rollo. ¿Qué le pasa? No arranca. Después de tanto tiempo, una energiluna no es suficiente. Me pregunto si habrá más por aquí cerca. Sí, en lo alto de la catarata, porque me lo han chivado un poco. ¿Cómo? La Odyssey. ¡Ah! Esta es la Odyssey. Vale, ¿cómo subo a la catarata? Buen golpe. ¿Cómo? Colócate frente a un poste y pulsa B para aferrarte a él. Ah, vale. Gracias. Ahí vemos saltar al frente. No hay daño por caída. Pon su corazoncito. A ver, aquí estaban estas. 6 de 50. ¿Dónde está la catarata? ¿Qué hace ahí un dinosaurio, papá? Vale, la catarata... Está ahí. Tengo que subir por ahí arriba. No, quiero el chomp grande.
Perfecto. Otra vez. Bueno, parece que no hay nada. Puente de piedra. Pero no sé ni dónde estoy yendo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba la catarata con la energiluna? Por aquí arriba, puede ser. Sé que estaba en lo alto, ¿no? Lógico, en la catarata. Vale. Otras tres. Ay, ay, hay más. Hay más, hay más, hay más. Esto será otra energiluna, seguro, ¿no? Pillar 50 de estas. Ostras, el chompa ha muerto. ¿Va a salir? No. Te has vuelto plano y un poco cuadradote. Y yo también. ¡Qué bueno, tío! ¡Buah! El Super Mario. Vamos, el Mario original. Ostras, lo jugaré también, ¿eh? Me lo pasé en su época, la Game Boy. El 1 y... ¿Cómo se llamaba el otro? Lost Levels. Puede ser también. Sí que me los he pasado, sí. A dormir. Ahí nos... La he liado, creo que, con esa moneda. No. Ostras, pero muchos saltos. Os odio. Ya lo he pulsado una vez, más que suficiente. Dos. Y por aquí no hay truco. Amigo. Has conseguido una luna tras la catarata. Supongo que no tenía que haberla pillado, pero bueno. Vamos, no es la que me tocaba. Pero no me la han contado, tengo una. Ah, pero antes había 5 y ahora 4. Ah, porque como ya la ha entregado la Odyssey, me la restan. Puede ser. Muy chulo. Sobre el salto del fósil. Me interesa este chombo. Sí, es aquí. Esta es la que tenía que ir. Ostras, pues es muy alta, ¿eh? Patadita. Vale, tiene chomp. Pillamos chomp y la pegamos, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene tres. ¿Qué es esto de reparar una aeronave que es prácticamente chatarra? Ni hablar. No pienso daros ninguna de mis queridas energilunas. Para eso me quetrefes. Lo único que quiero de vosotros es que sirváis de merienda para mi pequeño chomp cadenas. Pues te vamos a merendar a ti, ¿verdad? ¡Ay! Ahí está, vale, vale, vale. Ay, me está dando bastante. Ahí te tengo. Ay, que me quiere pegar. Se ha cansado. Así se hace. Te quiero pillar. No me deja. Que salga disparado. Ahora. Ah, es verdad que le sale un sombrero. ¡Uah! Está guapo. Point. Son tres. Pues las tres que me faltaban, ¿verdad? Del nivel.
Has conseguido una multiluna. ¿Qué diferencia hay? Me estoy rayando con las lunas. Lo logramos, tenemos una multiluna. Esta equivale a 3 energilunas. Seguro que con ella arranca la nave. Vamos a ver si conseguimos que funcione. Lánzame al globo. A ver, pero quiero ver si se han llenado. Sí, 4, perfecto. Quizá me he pasado. Y me dirían, falta una. Tiene pinta. Ahí va, qué guapa. La nave Odyssey ha arrancado. No, y se ha pintado y todo. Ostras, qué movida, ¿no? Ya podemos ir al reino de las arenas. Vamos a salvar a las chicas. ¿Te importaría ser el capitán? Tan solo tienes que seleccionar nuestro destino, el reino de las arenas, y pulsar A. Vale, pero esto está completado. Es que me he dejado... Voy a echar un vistazo. Suficientes lunas. Es que acabo de ver... Mira, allá hay monedas todavía. ¿Hay más lunas? No, porque ya no me aparecen por abajo. Uy, perdón, pajarillo. ¿Sabes qué es lo que estás buscando? Cotorrete lo sabe y una pista puede darte. Tras cruzar las islas flotantes, Luna. Está bien escondida, si al pasar nadie la mira. Ve volando a buscarla, Kukuruku. O sea que hay más lunas todavía. Bueno, monedas de estas ni te cuento. Mira, ahí hay una luna. Qué guapo, ¿no? Moneda desconocida, temperatura 29 grados de medio. Te explican un poquito el lore del... Como una hacha caída del cielo, cascadas desde el cielo. El fósil como estampado natural. Banderín de tapa, objetivo a... No, me dicen que me vaya la Odyssey. Ah, me puedo teletransportar a las banderas. Un tirano prehistórico. El milagro de la naturaleza... Qué movida. Vale, supongo que me harán volver. Porque es que mirad, allí hay monedas todavía. Pero bueno, venga, vamos. Qué movida, ahí va. Vale, el mapilla, sí. ¿Cómo conduzco? ¿Ah? ¿Gorra de Mario? ¡Ah, y ropa! ¿Cómo arrancó la nave? ¿Desde el globo? Ah, no, claro, tengo que tirar la gorra. ¿Quiere viajar? Sí. Vale. Reino de las arenas. Eso, el 5, dejármelo marcadito. Ah, gorra de capitán. Claro, tutorial completado. Qué bien se ve.
Y bien, ¿te gusta la gorra de capitán? Estoy elegante, ¿a que sí? Bien, ¿por dónde íbamos? Ah, ya me acuerdo. Me habías dicho que el monstruo se llama Bowser. Bueno, se llame como se llame, lo alcanzaremos en un periquete gracias a la Odyssey. Mientras estamos de camino, aprovechemos para repasar algunas cosas. Consejos de viaje, salto bomba. El salto bomba te permite aplastar bloques y enemigos y allanar el terreno, el culetazo, seguro. Pulsa ZL cuando estés en el aire, harás un salto bomba que lo dejará todo más plano que una tabla. Vale, dicho queda. Ya que estamos, igual te interesa echarle un ojo a la guía. No hace falta. Si me lo vais a ir enseñando. Si quieres leerla con tranquilidad, pulsa más para abrir el menú y selecciona guía. Ahora deberíamos hablar un poco del reino de las arenas. Tiene un nombre muy acertado, ya que es todo desierto. Prepárate para pasar calor. Aquí se menciona que también hay unas ruinas importantes y... ¡Oh, oh! También un anillo de unión. Bowser parece el tipo de monstruo que robaría un artefacto legendario para su boda de pacotilla, ¿verdad? Reino de las arenas. Sol-Titlán. Sol-Titlán. Sobre la torre más alta. Ahí están congelados. ¿Y por qué esa luna es verde? Lo hemos conseguido. El viaje inaugural de la nave Odyssey ha sido un éxito. ¡Brr, qué frío! ¿No se supone que en el desierto hace mucho calor? ¿Eh? Algo brilla en esa torre. ¿Será una energiluna? Venga, vamos. Sí, hace fresqui. No tiene abrigo Mario. ¿Qué eres, malo o bueno? ¡Qué frío! Un día sin previo aviso, todo el desierto se congeló. Pueblo de Sol-Titlán. Venga, chato, entra sin dudar. Tiene pinta Crazy Cap, tienda de ropa. No, hombre, no, habla. ¿Pero habla? ¡Hola, chato! Igual ya te has fijado en que no es lo mismo una moneda que una moneda local. La moneda se puede utilizar en todo el mundo, pero la moneda local solo es válida en este reino. ¿Qué tal? Ah, pues no tengo ninguna. Sombrero Sol-Titleco. Un poncho. Sombrero vaquero. Traje de vaquero, qué chulo el de vaquero. Pegatina del reino de las arenas. ¿Y para qué quiero pegatinas? Estatuas y pirámide invertida. El... Corazón de energía, obtenido. Aumenta tu vitalidad máxima. Energiluna, 100 monedas, pues tengo. Gracias, chato, de nada. Has conseguido una luna de compras en Sol-Titlán. Vale. ¡Todas las lunas que hay aquí! ¡Uf! Gorra de vendedor. Traje de vendedor. ¡Ostras! Calzoncillos. Es caro, ¿eh? Pues nada, primera energiluna. ¿Cuántas hay? ¡Ah, mira la moneda! Esa moneda solo se acepta en este reino. ¡Ah, llevó la... Llevó todavía la gorra de capitán! O sea, es una skin. Vale, ¿y cómo salgo? Vale. Con este se sale. Es que hay... Esto no se rompe. Es que hay tanto por ver. Todo lleno de póster. Cada esquina. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos en orden. Nos han dicho que vayamos al faro. Al faro. ¿Dónde podemos plantar esto? ¿El qué? Pues aquí, ¿no? Parece que no. Ah, sí. Pues nada, ya crecerá. ¡Ah, qué bueno!
¿Y dónde necesito llegar con esto? Es buena pregunta. Bueno, vamos allí. Esto me lo llevo. Y ese póster fuera. Está lejos, ¿eh? Vale, si hago esto... Me quitan vida, espectacular. Vale. Entrada a las ruinas de Xoltitlán. A ver. Ah, está guapo lo de girar el mando. Capi, no me acordaba el nombre. Capi. Ostras, entonces han cambiado este juego en realidad. Las monedas en vez de por vidas para comprar de verdad. Vale, pero esto es un movidón, ¿no? ¡Ostras! Teledirigidísimas. ¿Puedo pillarte? ¡Hombre! Ah. He entendido porque estos anillos, si no, no puedo pillarlos. ¿Puedo subir y bajar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me hundo! ¡Oh, no nos hundimos! ¡Rápido, salta! Pues ya está. No me ha dado de milagro. Vale, entiendo que aquí, ¿no? Lo que pasa es que no ascienden. Ostras, es un mundo grande. Vale. Perfecto. Creo que esa luna la puedo pillar. ¿Verdad? En la columna inclinada. No estaba muy escondida, ¿vale? Vale, ¿y esto? Ah, que tiene un tiempo. Tiene tiempo, vale, vale. Columna de arena en las ruinas de Xoltitlán. Ah, mira, la pirámide invertida, que he visto que la podía comprar. Entiendo que una chiquitilla, ¿no? No esa pedazo de pirámide. Consejo de viaje, salto bomba. Vale. O sea, ¿qué es para esto? Ah, buah, hay que fijarse muy bien en el suelo también. Vale. Maravilloso. Ah, menos, he podido subir. Me hundo, me hundo, me hundo. Ay, otra vez lo del 2D. Gracias. Salen aplausos y todo, ¿eh? Esto del 2D está muy guapo, ¿eh? Agacharse, vale. Podrían darme una flor de fuego, ¿no? Ya que estamos. Me agacho. Oh, la he liado. Modo foto. Que he probado a darle hacia abajo. En vez de agacharme con ZL, a darle hacia abajo. Pues no, no, no. La moneda de aquí. Sí. ¡Oh! Ah, pero no me hago pequeñito. Hombre, quiero dinero, dinero. Ya he visto que me puedo comprar una pirámide. Qué pesaditos son los Ballet Bill, por Dios. Esto brilla. No estaba muy escondida. Ah. Perfecto. Oculta en una caja de madera. Ah, pues al final estoy pillando todas menos... allá hay otra. Ah, el hielo se rompe. Vale, ¿cómo vuelvo? Me da que llego, ¿eh? Sí, sí. Encima del arco de piedra. ¡No, no, no!
tanto no. Buah. Gracias. Me he ido fuerísima, ¿no? Pero al final el dinero es infinito, porque esto ya los he reventado. Y me siguen dando monedas. Es infinito. Es farmear. Es farmear dinero. Porque al final si se acabaran los enemigos, ¿no? Vuelven a spawnear. Si salgo de este mundo. Pobre Mario, ¿eh? Le dejas quieto y tirita. ¡Eh! Para mí. Hay 100 monedas y ya está en este mundo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Sobre la torre más alta. Vale, es para explorar un poquitito. Vale. A ver, sirve de ayuda. Está guay. Corre, 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 que está aquí. Vale, esto entonces. Aquí hay otra. Aquí hay otra luna. Por no haberme fijado. Lo que importa está en el interior. Es verdad. Y esta montañita, nada, ¿no? Para subir y no hacer tanta movida. Perfecto. Tengo que hacerme otra vez el 2D. Tiene pinta, ¿verdad? Hombre, a ver, es rápido de momento. Vale, ¿dónde me quedé? Vale. A ver, esto para explorar está guay. ¿Cómo se sale? Vale, esto viene aquí. Allí hay una palanca. Déjame vivir, vale, Bill. Gracias. ¡Ay, ay, ay! Casi me paso. Vale, eso también es con la Ballet Bill, no me preocupa. No se rompe. ¿Por dónde se entra aquí al 2D? Point. Por aquí. Buena esa. Ah, por ir rápido. Que pasen. Ostras, esto está muy chulo, ¿eh? ¿Eh? Ay, se sube por aquí. Me deja una moneda y me duele en el alma. Pero al saber que son infinitas no coleccionables, tampoco me preocupan tanto. Torre redonda en las ruinas de Soltitlán. Sobre la torre más alta. Una luna. Pero esta es igual, entonces. Es una igual que las que he pillado ya. Esquirlas de energiluna en la arena. Vale, o sea que te van diciendo más o menos las que ir y si pillas más, pues oye, vale. Vale, ¿y esto para qué? Esto porque parece un pinball. Ah, me lanza la gorra más lejos. Vale. No sé qué hace eso. ¡Ay, no le he dado! Tengo curiosidad. ¿Va a romper esto? Sí, sí, sí. Ah, no, 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 cállate, que esto es otro. No, bajan todos. Esto es una luna 100%. Vaya que sí es una luna esto. Ostras, la que lío, ¿no? Normal.
¿Dónde me lleva esto? Borra para adelante. Vale, he llegado en teoría, ¿no? ¿A dónde era? Estanque de los Mogwais. Oh, has encontrado una esquirla de Energiluna. O sea, hay que pillar varias. Eso es veneno. Vale, este nada. Vale, ¿dónde hay esquirlas? Tengo una. Bowser parecía fuera de sí. Aquí hay un interruptor. Vale, no veo así a bote pronto ninguna esquirla. Sí, ahí sí, vale. Dos. A los pajarillos. ¿Qué estaría haciendo el plasta de... ¿Esto se pueden pillar? Ponerse a quitarse las gafas. ¿Por qué no puedo saltar? ¡Ostras! Vale. Vale, aquí recto. Hay algo más escondido, se tiene que poder subir. ¿Cómo me cargo esto? No sé, hay que subir las columnas. Te he visto, ¿qué escondéis aquí? No. Point, point, point. Gracias. Por aquí he venido. ¿Será por aquí o no? No. ¡Ah, mira! Vale, vale. Hay plataforma. Hay huellas, ¿a dónde se dirigen? Ahora la seguimos. Vale, y aquí hay pajarillos, con lo cual... Vale, pero ahora o izquierda o derecha, no he mirado. Vale. Hay monedas invisibles también. Como la de ahí arriba, de la P. Ay, ahí me caigo. Vale, no, hay camino. Allí y allí, vale. Quiero salir, gracias. Y hay que seguir las huellas. Bueno, no es que se vean muchas huellas, pero bueno. Quizá con las gafas. Vale, hemos dicho recto. Esto de todas maneras es súper ancho. Me alegro. Perfecto. Perfecto. Vale, y ahora queda... Ah, no, está allí. Digo, la movida de las huellas. Ah, que aparece ahí, vale. No hay que activar nada. Vale, lo de las huellas me deja un poco rayado. No, no se ve nada con las gafas. Son huellas. Pero son como de Bowser, ¿no? Y van hacia allá. Van hacia... Un poco donde quieren, ¿no? Perdón. Que quería hacer esto.
A las que parecía un montículo. No sé a dónde irán las huellas, pero bueno. Esquirlas de Energiluna en la arena. Y ahora me enseñan la siguiente, ¿verdad? Anda. Enfrentamiento en la pirámide. Sí, sí. Socorro. A Speech. Sí que te van enseñando las lunas que son. Me gusta. Y lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Oye, me está gustando muchísimo este Mario. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Les espero en el próximo de Super Mario Odyssey. Un saludo.